Ay, Dios mío, una nueva escuela. ¿Y ahora qué me traerá ahora? Hoy en día, estos niños me traerán sorpresas o no. Bueno, tengo listo los nombres, la flauta y en mi mano la psicología educativa. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con estos nuevos niños. Dios mío, que me vaya muy bien. Ay, Diosito. Pasen, por favor, sigan. No tengan miedo. Buenos días, querida profesora. Buenos días, mi amor. Pase, bienvenido. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Coñito. Coñito, muy bien, Coñito. Tome asiento, por favor. Bienvenido. Gracias, profe. A ver, Coñito, yo tengo aquí su nombrecito para poder acordarme. Ya, Coñito, te... Ah, mi profe querida. Buenos días, mijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, profe, hola, ¿qué? Bueno, ¿te no me ve? Así te veo, mijito. Ay, vengo a que usted también me enseñe. Sí, claro, encantada de la vida. Ven, pasa. Gracias. Siéntate. Gracias. Yo quiero ir a trabajar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras, mijito? ¿Qué pasa? Yo no quiero estar aquí. Ven, mi amor, ven, ven. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, tranquila, mi teacher. Aquí le traigo a mi carnal, ¿viste? Oye, yo quiero que le enseñe las cuatro operaciones básicas, ¿ve? Operaciones, uy, Dios mío. Sí. No solamente le voy a enseñar cuatro, cinco, sino 10. Muy bien, para que el pobre niño se pueda cuidar, proteger y de todo el mundo que le acarrea. Gracias, teacher. Un gusto. Lo que más quiero es que le ayude a la operación básica de la sustracción, porque él ya se sustrae también los radios, se sustrae todo lo que encuentra, muchachos. Sí. Muy bien, no hay problema. Muy bien, bueno, que le vaya muy bien. Un gusto, hasta luego. Qué bonita pintura esta, bro, ¿verdad? ¡Ah, no soy al colegio, no voy! ¡Pago mi llama donde quiera que voy! ¡Mira, teacher! ¡Buenos días, se dice! ¿Cómo está, teacher? ¿Cómo es su nombre? Chulquito. Chulquito, a ver, Chulquito. Primeramente, educadamente, di buenas tardes, señorita, que fue vieja. Deja que la pelota. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, mister. Mi nombre es Chilito. Le echa genial. Ay, Chivito, ¿qué pasa? Ay, ya, Chivito, muy amable, muchísimas gracias, gracias por mi recreo. Muy bien, gracias. A ver, Chivito, ¿qué tiene su nombre? ¿Y usted, niño? ¿Cómo se llamaba? Está mal escrito. Chivito, está mal escrito, profe, está mal escrito a Chivito. A ver, entonces, ¿cómo se escribe? Como dicen que la H es muda, es Chivito. Ah. Bueno, a ver, niño, usted, mi amor, mi propulito, tenga. ¿Y usted, mi pobre, precioso palito? Cuando duerma, le haga comienzo así. ¡Siéntate, cepilla! Muy bien, muchas gracias, mi Coñito. Coñito es el único niño precioso. El único sapo de la clase. Como es debido con la maestra. Nada. Acá estos niños malcriados les vamos a coger y les vamos a dar con la ortiga. ¿Sí? O le voy a coger y le vamos a dar con el psicólogo educativo. Yo no tengo un poema, mi profe. Dígame, a ver, Chilito. Mi vida, corazón de yuyo, cada vez que yo te veo se me para el tuyo. ¡Ay, profe! ¡Le traje la sandía! ¡Ahí está pero el cepillo! Pero, mijo, esto tiene cara de sambo y no de sandía. No, es para que le haga mal de hacer y no nos dé clases. Profe, ¿qué cosa? ¿Y vos, mijo, no tienes un papá para este cuerpito? Sí. Póngase de pie. Manito arriba. ¡A los vamos! Abajo, arriba, abajo, siéntese por favor. El día de hoy, vamos a empezar con una clase muy bonita de música. ¿Usted ha tocado la flauta? ¡No, me han tocado! A ver, ¿usted ha tocado? ¡Yo sé tocar el órgano! ¿Usted ha tocado el órgano? ¡Oh, he venido, pero profe! Eddie. A ver. ¡Madre, profe! Chulquito, ¿qué estás haciendo, Chulquito? ¡Nada, profe! ¡Cuidado lo que me has malcriado desde aquí! ¿Qué fue? ¡Nada! ¡Me estoy cogiendo la polla, profe! ¡No, no, no! ¡No salgas de esas cosas! ¡No, no, la polla para cambiar! ¡Ay, Chulquito! ¡Toma asiento! ¡Yo solo sé cantar! ¡Señorita, yo solo sé cantar nomás! ¿Sabes cantar? A ver, ¿qué sabes cantar, hijo? ¡A que te lo urno, mami! ¡Que te lo urno! Muy bien, hijo, muy bien. Pero estas canciones del día de hoy ya no nos vamos a olvidar. Hoy día solamente vamos a hablar del arte de la música. ¿Por
ponte en cuatro. El arte de la flauta, ¿saben ustedes? ¿Saben qué es el arte? ¿Qué es el arte? El arte es cagarte del frío en el cajón, eso es el arte. No, mijito, no, está dando. A ver, él es el inteligente. Es el sacarte. El sapo. A ver, Emilio, vamos. Te voy a hablar sobre la música y del arte de despertar y expresar sentimientos a través de nuestro conocimiento. Muy bien. Un aplauso, por favor, para el coñito. Un aplauso, niño. Por favor. Niños, por favor, compórtense. Sigan molestando, no salen al recreo. Sigan molestando, no salen al recreo, por favor. ¿Quieren salir al recreo? Sí, yo quiero salir con usted, profe. No, pero al recreo, salimos juntos al recreo, muy bien. Este instrumento de aquí se llama la flauta. ¡No, que es la flauta! ¡El instrumento de aquí se llama pipí! ¡Los niños tenemos pene! Sí. ¿Y las mujercitas qué tienen, profe? ¡Pena! ¡Tienes pena! Sí, en realidad, amigo, tienes todo. ¿Sabe una cosa? ¡Dígame! ¡Eso! Dice que si el miembro masculino mide más de 18 centímetros, es un pene. Pero si mide menos de 18 centímetros, ¡es una pena! ¡Ay, niña, niña! A ver, coñito. Sáqueme yo una duda. Siento que cuando venimos al mundo, venimos desnuditos. Como dicen, desnudos, desnudos. Sí, mi amor, sí, venimos desnuditos. Porque anoche mi papá le dijo a mi mamá, dice, pongámonos como Dios nos mandó al mundo, dice. Desnuditos. Sí. Ay, y mi papá parecía Tarzán y mi mamá la molachita. Señorita, señorita. Dígame. Chile. ¿El corazón tiene piernas? No, mi amor. Es que a mi papi le decía que siempre las piernas corazón. ¡Sí! ¿Qué les diré? No, 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 a ver. ¿La madera se come? No. ¿Y cómo mi mami le decía a mi papi a ellos, qué rico palito? ¡Ay, muchachos, muchachos, dígame! Yo quiero venir, como Dios me trajo el mundo todos los días con usted, ¿no? No puedes, mijito, porque te va a dar un resfrío. Vienes acá, ¿sí? No importa. Te enfermas, te da la gripe, ya no puedes venir a la escuela. No importa, me quedo con usted en la casa. ¡Qué tonta, póngale cero! ¡Sí, sí, sí! Bueno, como les decía, vamos el día de hoy a... ¿Quieres tocar la flauta? ¿Les gusta tocar la flauta? ¡Ese me profe! A ver, mi... ¡Ese la toca el mingulo! No, es... Yo te cuento tu orgullo, sin ver. A ver, mijo, yo tengo aquí una para usted. ¿Ya? Sí, a ver. Porque usted le coge. Vamos a ver. Vamos a ver, profe, lo que me enseñó. Ya me lo sé. Vamos a ver lo que te enseñé, ya, profe. Mi coñito querido. Y ustedes aprendan, niños, porque en realidad, o sea, dan mucho que hablar, dan mucho que decir. ¿Qué estará pasando en su hogar, en su casa, que no tienen la educación, no tienen la disciplina correcta? Muy bien, gracias, muy bien, sigamos. Hijo, vamos a ver. ¿Me permite ponerme a su lado? A ver, claro, vamos a ver si es que nos sale. Muy bien. Échale. Venimos al puestito. La cara, porque acá... ¡Sí,